Buenas tardes, buenas noches o buenas noches. Todo depende del momento en el que esté viendo este video. Ven aquí abajo, Víctor. ¿Bien? En este video, bueno, mientras que vemos de fondo un poquito de gameplay de este juego, básicamente, vamos a poner de nuevo la escena. Bien, este juego se llama Whisper Willow. O algo así. Si no recuerdo mal. Se llama Whisper Willow. Es un juego que me compré hace unos días, estaba rebajado en Steam. Y bueno, es un juego que está hecho en Unity, que también muchas veces yo... Bueno, eso particularmente me di cuenta después cuando descargué, cuando instalé. Pero bueno, es un juego que a mí particularmente me gustó mucho. Me gusta mucho el hecho de que es, primero que nada, es un juego de puzzles, ¿bien? Pero además tienen ciertos elementos de terror también, eso me gusta mucho. Y esto de que nos van contando la historia a través de los personajes también, ¿no? A nivel de mecánicas, bastante simple, ¿bien? Bastante simple, no requiere muchos botones tampoco. Es un movimiento de scroll lateral, básicamente. Vamos siempre de perfil a la cámara, básicamente. Eso es scroll lateral. Y ya le digo, tiene elementos de ciencia ficción. O sea, es un juego de, ya le digo, con fantasmas, ese tipo de cosas. Y está muy bueno. No lo he terminado todavía particularmente, por lo tanto esto no es una esto es una reseña más que una reseña o una opinión más que un análisis. Por ya el juego todavía no lo terminé eso. ¿Bien? Porque es un juego que a mí me gusta tomármelo con tiempo. ¿Bien? Las mecánicas, ya le digo, mecánicas son bastante simples. En cuanto al que el personaje tiene movimiento lateral, nada más, procesamiento lateral. Puede subir escaleras, puede encender luces, este tipo de cosas. Pero lo interesante que tiene este juego, que a mí fue lo que más me gustó de este juego en particular, es que tiene una mecánica propia, que es tiene un collar, y en ese collar puedes tener opción, o sea, puedes hacer este cambio de forma, que es al modo espíritu. Básicamente te conviertes en un espíritu y ese espíritu puede llegar a algunos lugares que la persona física no puede llegar, básicamente, ¿no? Entonces esta mecánica hace que, por ejemplo, tú estés durante el juego, te vas a encontrar con que hay personajes. O sea, en este juego hay otros personajes que son espíritus, básicamente, ¿no? Personas que murieron en esa caverna, ¿bien? O que están quedaron encerrados en esa caverna, básicamente. Esto es una especie de nicho de... esto es una cripta donde hay personas enterradas, básicamente. Y que a lo largo del tiempo, a lo largo del juego, tú vas encontrando notas y te vas encontrando con personas y vas interactuando con esas personas para más o menos ir conociendo la historia, ¿bien? Entonces tenés esto de los elementos de puzzles y además la parte esto de interacción con las notas y cosas por el estilo, ¿bien? En cuanto a nivel de jugabilidad, ya ven que es un juego bastante lento, si vamos al caso. Es un juego, no es un juego de esos que... No, es un juego lento, de transcurso lento, que tenemos que leer mucho. Nos van contando una historia a través de los personajes y a través de las notas que vamos encontrando, ¿no? Que las personas, bien. Y vamos encontrando, ya le digo, vamos abriendo puertas, lo interesante es eso, la interacción con este otro personaje, que también aparece un personaje que nosotros tenemos que ayudar, ¿bien? Al principio de historia aparece un personaje que nosotros debemos ayudar, que ese personaje, su cuerpo está perdido en esta ciudad, en esta catacumba, en esta especie de lugar donde hay tumbas, ¿bien? ¿Ven? Ahí están los estos yo decían los espíritus, ¿no? Pero todo esto con una parte artística muy bonito. A mí me gusta mucho la parte gráfica de este juego. Es realmente, por ese lado, es muy, 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 muy bonito, digamos, de esta forma. Y tiene esto de, por ejemplo, que a mí me encanta, de que, por ejemplo, juegos como Resident Evil,
viejos, el 1, el 2 y el 3, por ejemplo, tenías esto de que tenías que dar muchas vueltas para encontrar algo, para encontrar el elemento puzzle, esto que tenías que encontrar una llave, tenías que dar muchas vueltas. En el caso tenés que hablar con personas para ir, encontrar la llave, salir. Bueno, o sea, para salir básicamente de la cripta esta, que es la primera parte del juego, que es cuando caemos, son más o menos unos 8 minutos, una cosa por el estilo. La primera vez me llevó un poco más de tiempo, porque la primera vez tuve que estar toqueteando mucho más tiempo, pero bueno, es eso. Es. Después vamos hacia el patio y supongo que la idea del juego es salir de la casa. Conocer la historia completa del lugar, pero al fin y al cabo salir de la casa también. Bien, a nivel de jugabilidad no tengo nada que objetarles, me encanta encontrar la jugabilidad. Detalles, este juego es de 2014, hay muchas cosas que yo no tengo ni idea cómo lo hicieron, porque a día de hoy sería mucho más, en 2014 yo no entiendo, no era tan fácil utilizar como ahora para 2D. 2014 era un motor que mayormente estaba pensado para 3D, básicamente, ¿no? Hay ciertos elementos de esto que seguramente en esa época tuvieron que hacer cosas mucho, casi todas a mano, ¿bien? Como el movimiento de las cámaras, como el escenario, ese escenario gigante que tienen, un montón de cosas que a día de hoy será mucho más fácil de hacer, ¿bien? Pero en su momento, hace 6 años cuando se hizo este juego originalmente, llevaría un poquito más de complejidad. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, ya encontré una llave del almacén. Y ahora tengo que dar toda la vuelta para ir hasta el almacén, que está prácticamente al principio del juego, básicamente. Está al principio del juego. A abrir esa puerta. Y después de abrir esa puerta, tengo que abrir otra puerta más. ¿Bien? Es un tema de puzzles un poco. Si no te gustan los puzzles, obviamente eso va a ser una mierda. Te va a dar una mierda porque es mucha vuelta al pedo. Pero a mí me gustan los juegos de puzzles. Los juegos más que nada, este tipo de juegos que son más que nada pasivos, ¿bien? Donde no hay tanta acción, ¿bien? Este tipo de juegos suelen ser bastante juegos de nicho, juegos pensados para cierto tipo de público nada más, ¿no? No a todo el mundo le gustan los juegos lentos, ni a todo el mundo le gusta leer los juegos, ¿bien? Que te vayan contando una historia a través de un. No a todo el mundo le gusta. Entonces, en ese caso es eso, esto es una especie de aventura gráfica, una cosa por el estilo. Con juegos de puzzle, básicamente. Pero bueno, es. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver hasta que termine. Pero ya le digo, es. No me quiero repetir más, pero. Me gusta mucho este juego, realmente. Me gusta mucho este juego. Es. Vamos a olvidar algunas cositas también, ¿no? Creo que está saliendo a fuente. Sí, está saliendo el audio. Bien. Ven, ahí si no me di cuenta, volví para atrás sin darme cuenta. Ahí estaba al principio del juego. Bien. Y vamos para. Ahí está la cripta. Ven como que hay que dar muchas vueltas en este juego. Bien. Esa de allí es la salida, básicamente. Yo pensé, en el primer momento pensé que era la puerta, la llave era para esa puerta, pero no. La llave es para la otra puerta que nos encontramos después. Pasando ese hueco de ahí. ¿Bien? Gracias, perro. Estoy grabando un video y me vas a salir en el video. ¿Bien? Ok. La llave esa es para la puerta esta que estaba aquí. ¿Ven? Esta otra puerta. Lo mismo. Ahí me fui por un lado donde no era. ¿Bien? En este juego no tenés mapa, o creo que sí tenés mapa, pero bueno, yo nunca lo usé. No, ahí no era, porque de ahí saqué la llave. Bien, me puse a dar muchas vueltas. Este juego particularmente es un juego que yo particularmente no podría comentarlo en vivo, por ejemplo. Porque es bastante, a mí por lo menos se me hace bastante complicado acordarme, hacerme un mapa mental de dónde estaba en cada cosa. Y si tengo que estar comentando en el mismo momento que estoy jugando, se me va a complicar. Ahí abrí la llave. Y ahora que abrí la llave, tengo que cambiar al otro modo. Bien. Y con este otro modo, tengo que ir a buscar, tengo que accionar la palanca. Bien, vamos a ir para arriba. Ven.
Esa particularmente, esta la parte es el elemento que a mí me gustó. Es este elemento de jubilidad que es bastante único. Bien, el hecho de que nosotros podemos convertir en espíritu y... ¿ven? Abrimos la puerta. Ahora se hace un ruido y se empieza a mover la cripta y ahora tenemos que ir a abrir la puerta para salir al patio, básicamente, ¿no? Esto de jugar con dos personajes al mismo tiempo, eso ya lo había visto antes, ¿bien? Resident Evil 0, por ejemplo, de GameCube, ya tenía esto de que tú puedes poner dos personajes, ¿bien? Pero era un juego en grupo, básicamente. Los dos. Y ya había otros juegos antes también que podías. Que cada persona. O sea que en juegos de rol también es muy normal que. Cada personaje tenga una habilidad diferente. Entonces, pues tenés un personaje que puede abrir una puerta y otro que. O sea que uno tiene más fuerza de ataque. O sea, es un poco más común. La dinámica de jugar con dos personajes. Yo ya la había visto en juegos anteriores. O sea, no me pareció tan original esa dinámica. Pero sí el hecho de que sea. El hecho de cómo la lograron, ¿no? Cómo hicieron que se pudiera separar el arma del cuerpo y que la interacción sea con otros cuerpos, bien, básicamente con otros humanos muertos. Bien. Y ya le digo, detalles también. El sonido ayuda mucho también, porque el sonido te sumerge en el juego también. Y el propio, en este caso, la estética del juego es. Es bonita, sí, es preciosa, pero es bastante oscura. Bien. Y hay determinados momentos, en este caso, por ejemplo, esta parte, yo la primera vez me cagué. Me cagué de miedo. Porque de hecho, las primeras veces que yo jugué esta parte, me agarra el bicho. ¿Ven? Porque es como, el tiempo está como muy justo ahí. Acá ya chulié, básicamente. Ya me hice el hijo. Lo sobré, básicamente. ¿Ven? Ahí lo aplastó. Básicamente, lo aplasta. Bien, lo aplasta ahí abajo. Pero bueno. Ahora ya, con esto ya. Con eso ya podemos salir hacia afuera, básicamente. Bien. Ya sería la última parte para salir hacia afuera. No me acordaba que había grabado. Creo que ya grabé 10 minutos nada más de gameplay. Como para mostrar esta primera parte nada más. Bien. Y ya con esto ya no podemos ir, básicamente. Hacia el patio, básicamente. Es un juego, creo que no es demasiado largo. En total seguramente son unas 3 o 4 horas. 3 o 4 horas de gameplay corrido, ¿no? En mi caso particularmente ya estuve jugando cerca de 2 horas y algo. Pero no pude avanzar mucho más que esto tampoco. O sea, avancé un poquito más en el patio. Ya le digo, detalles. El tipo de juegos es... Ok, el juego en sí son 4 horas. Sí, 5 horas, ponele. ¿Bien? Pero muchas veces para encontrar los puzzles o para resolver los puzzles te lleva un poquito más. ¿Bien? Cada puzzle lleva un tiempo. ¿Bien? Y ahí estamos. Ahí salimos al patio y ya llegamos a la siguiente escena. Llegamos acá, ¿no? ¿Bien? Y ahí más o menos vamos a dejar. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.